con ustedes María Horta. Nada quiero demandar de ti, rendido a tu voluntad estoy. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que has hecho tú en mí. Nada quiero demandar de ti, rendido a tu voluntad. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que has hecho tú en mí. Rendido estoy a tus pies, amado Rey. Rendido estoy a tus pies, amado Rey. Haz como quieras, haz como quieras, haz tu voluntad en mí. Haz como quieras, haz como quieras, haz tu voluntad en mí. Nada quiero demandar de ti, rendido a tu voluntad estoy. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que has hecho tú en mí. Nada quiero demandar de ti, rendido a tu voluntad estoy. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que has hecho tú en mí. Rendido estoy a tus pies, amado Rey. Rendido estoy a tus pies, amado Rey. Rey, haz como quieras, haz como quieras, haz tu voluntad en mí. Haz como quieras, haz como quieras, haz tu voluntad en mí. Haz como quieras. María Horta, María, qué bueno que está con nosotros, bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Y primeramente, mucha felicidad en el Día de las Madres. Gracias, gracias. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tres nenes? Celian, Adrián y Adiel. ¿Y ya son grandecitos? 16, 15 y 11. Están ahí, la edad ahí, bien rica. Sí. Muy bien. Oye, María, nos presentas el nuevo tema musical, Tu Voluntad. Tu Voluntad. Cuéntame un poquito de Tu Voluntad. Tu Voluntad nació de un momento muy difícil donde perdí a mi papá por el COVID.
Todos en nuestra familia se contagiaron y era la paciente de diálisis y no resistió la enfermedad. Y a través de tu voluntad, el Señor me enseñó a aceptar su voluntad. No como quiera yo, sino como Él quiera. ¿Fue este año que lo perdiste? El año pasado, en noviembre. En esta situación del COVID. Correcto. ¿Tienes algún mensaje para las personas que están por ahí, las actividades, no se cuidan, no, que las personas que entienden que esto del COVID es un relajo? Pues no es un relajo. Necesitamos cuidarnos, necesitamos ser previo, ¿verdad?, con todas las medidas preventivas que el gobierno ha dado. Y definitivamente la mascarilla, el distanciamiento es esencial en este tiempo. Gracias por estar con nosotros, María. ¿Dónde podemos conseguir tu música? Claro que sí, en todas las plataformas digitales como María Horta Music y en todas las plataformas YouTube, Facebook, María Horta Music. María, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Bueno, y en este momento seguimos jugando, señoras y señores. Nos vamos por la parte posterior. Nos vamos con el soccer bowling. Dímelo, JD. Ponemos a prueba no solo su fuerza, sino también su puntería. Vamos a ver quién se lleva los $400, Alex. Bueno, tengo por ahí a mi amigo Luis. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Luis, ¿usted trajo? ¿Qué es eso que usted trajo hoy? Esta es una planta que le mandó mi señora para su mamá. ¿Para mi mamá? Se llama trompeta de ángel. ¿Cómo se llama la planta? La trompeta de ángel. Trompeta de ángel. Cuando tira la flor, sale la pepita y sale semillitas para que reparta a todo Telemundo. Nunca la había visto, trompeta de ángel. ¿Y esa, Luis? ¿Cómo? Sí. ¿Y esa cuál es? Esta se llama el hobo, enanito hobo. ¿Hobos enanitos? Sí, hobos enanitos. ¿Hobos enanitos? ¿Y son los hobos que uno chupa, que se los come uno? Sí, sí, uno se los puede comer cuando están buenos. Los hobitos. Mire, sí. Luis, ¿y su esposa lo envió para nosotros? Mi esposa en este instante está con una familia Morales Villanueva. Okay. A quien le mando saludos. Muy bien. Y a mi esposa principalmente. Qué bueno, Luis, gracias por el regalo y por el cariño. Oye, Luis, yo tengo $400 hoy en el soccer bowling. Necesito que ponga las plantitas ahí que produció la aguja para que me la traigan para acá y agradezco mucho el cariño. Luis, yo necesito que usted tumbe todos esos bolos para que se lleve $400. Vamos arriba, Luis. Vamos, claro que sí, vamos a hacer la lucha y un saludo para Raimundo y todo el mundo. ¿Usted es puertorriqueño, Luis? ¿Cómo fue? ¿Usted de qué nacionalidad es? No, yo soy mexicano. Ah, usted es mexicano. ¿Sabe hace, de fútbol? ¿Hace cuánto tiempo que está aquí en Puerto Rico? 16 años. 16 años, muy bien, qué bueno. ¿Y le gusta Puerto Rico, Luis? Me encanta Puerto Rico. Y se quedó acá, qué bueno, Luis. Aquí me quedo. Muy bien, Luis, vamos arriba, vamos con el soccer bowling. Por vamos $400, vamos arriba. Pero mira, los mexicanos juegan esto. Sí, ahí va Luis. ¿Sabe de fútbol? A rayo, yo creo que es un profesional. Ay, ay, ay. ¡Es un profesional! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! Gracias, Luis. Oye, parece que él juega de verdad, ¿viste? Wow. Y le dieron duro al portero. Próximo. Gracias, Luis. José, buenas noches. José, ¿cómo está? Saludos, saludos. José, ¿usted de qué pueblo viene? José Miranda de San Lorenzo. José, $400. Suelte la bola, dele por ahí, tumbe todos los bolos. Vamos a ver, $400, José. Viene José. Buena suerte. No pudo ser, José. Próximo participante, Ramón, al micrófono. Oye, Ramón, ¿cómo está? Todo bien, ¿ustedes? ¿Usted viene de qué pueblo, Ramón? De Bayamón. De Bayamón. Oye, Ramón, tumba todo para darte los $400. Dale, dale, Ramón. Sí, Ale, quiero decir algo. Dímelo. Quiero mandarle un saludito a la mejor madre del mundo, mi madre. Muy bien. Que la tengo hospitalizada en el Doctor Center de Bayamón. ¿Cómo se llama ella? Mamá, te amo un montón. Lidia, se llama Lidia. Lidia, pronta recuperación, mi amor. Dios te bendiga. Amén, y feliz, claro que sí. Día de la Madre. Vámonos, Ramón, vámonos arriba. Vamos arriba. Vamos a ver. Ahí está Ramón. Vamos arriba, a ver. Ay, ay, ay. Ay. ¡Ey, ay, rayo! Pero bueno. Casi, casi. Tumbó varios. Muy bien. Luis, vamos al micrófono, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Luis, ¿cómo está? Bien. Luis, tumba todos los pinos, papá, para que te lleves $400. ¿Estás preparado, Luis? Sí, vamos. Vámonos, Luis, vámonos por los $400. El que tumbe todos los pinos se lleva $400 hoy, celebrando pues las madres. Ahora fue. Vamos arriba. ¡Ay! Ay, no pudo ser. Gracias, Luis. Próximo, Fernando. ¿Cómo está, sí, Fernando? Bien, bien. ¿Y usted viene de qué pueblo? De Río Grande. Fernando, llévese los $400 para Río Grande.
¿Estamos preparados? Sí. Dale, Fernando, coge ahí el soccer bowling. $400. Vamos a ver si mi amigo lo tumba. Tiene cara que lo va a tumbar. Tiene cara que lo va a tumbar. Y. Nos fuimos en Chiva. Bueno, vámonos con Ariana. Ariana. Ahí está. Ahora sí. Muy buenas tardes. Ariana, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy muy bien. ¿Y usted? Mujeres al poder, Ariana, eso es. Claro que sí. Muy bien. Ariana, quiero que te lleve los $400, mi amor. ¿Está bien? Está bien. ¿Tú vienes de qué pueblo, Ariana? De San Juan. Ariana, dale a la bola bien fuerte, aunque le deja a Pepe. Dale ahí, olvídate. Vamos con la bola, ahí está. ¡Vamos, Ariana! Ahí está Ariana, ahí está Ariana. Y. Ay, no pudo ser, Ariana. Gracias por haber participado. Nosotros vamos a una pausa, que vengo con el talent show de madres. Esto va a estar bien bueno. Vengo rápido, 6:50. Estamos en vivo, vamos arriba. Esto sigue, ya regresamos.